El 2018 fue intenso, pero eso es bueno. Empezamos viajando a Mendoza, provincia de Argentina. Cerramos proyectos y comenzamos nuevos. Me despedí de mi mascota. Aprendí a pedir ayuda sin que me dé pena. Fiestas con amigos siempre. Aprendí a estar presente con mis amigos, en el trabajo, con la familia. Que cada momento es parte del viaje y que hay que vivirlo a full. Pinté mi primer mural profesional. Aprendí a no acumular cosas que no necesito. Que vivir más libre es más cómodo. Empecé un nuevo emprendimiento y dejé terapia. Cerré el año con muchas exposiciones de arte, con proyectos por delante, con muchas ganas, con la mente en positivo. Y lista para ver con qué nos sorprende este 2019.